Muy buenas tardes a todos. Eh, queríamos empezar agradeciendo al Ayuntamiento de los Palacios y a la Delegación de Cultura el ofrecernos este tiempo y este espacio para poder presentar nuestra, nuestra última publicación y también agradecer a la Delegación de, de Educación por estar siempre pendiente de todo lo que lo que realizamos, de todos nuestros proyectos y ser un un apoyo y un acompañamiento durante, durante todo el proceso. Eh, el, voy a empezar presentando a las personas que, que me acompañan, ¿vale? porque eh, el, el llevar a cabo una publicación de este tipo tiene mucho mucho trabajo detrás. Y si no te rodeas de personas que, que tienen la misma pasión el mismo, eh, o las mismas ganas de, de trabajar eh, es complejo. Eh, tenemos aquí a Mercedes, que es maestra de, de música en el CEI, maestro José Fuentes de, de Sevilla. Y a José Alberto, que es profesor de, de educación física en el, en el Iesto Reblanca. Cuando me, les pregunté que cómo los presentaba, me dijeron que, que, hombre, que ellos estaban en, en unos centros educativos ahora, pero que ellos eran maestros y profesores de los centros que habían estado. José Alberto ha estado en Coria del Río, ha estado en Valverde del Camino, Mercedes ha estado en Benalú, en Alcalá del Valle, en Chiclana, ha estado en Corrales, en Almargen. Son muchos centros y son estas experiencias que en cada uno de los centros educativos que ha estado eh, que han vivido las que han hecho que hoy, hoy en día pues estemos trabajando en esta línea. También, aparte de estas experiencias que, que estamos viviendo, también estamos observando que hay un cambio social en la forma de, de aprendizaje, en la forma de, de vivir el flamenco en este caso, de transmitir el, el flamenco. Antiguamente el flamenco estaba en las calles, hoy en día es más complejo, está en las redes sociales, está en, lo, en, la, en las plataformas. Entonces, mmm, todo eso es lo que nos está haciendo trabajar, ¿vale? Trabajar en esta línea. También el ver que, que antiguamente, por ejemplo, en los patios de vecinos, mientras las familias estaban eh, conviviendo, pues, y lo, los niños estaban jugando, estaban vivenciando esos, esos cantes, esos, esos bailes, esas fiestas, que hoy en día no, no se... No pasa, también a nivel de, por ejemplo, urbanístico. Antiguamente en los patios de vecinos de Triana se, se vivía y se, y se eh, transmitía el flamenco, y a esas familias, pues por eh, temas de, de urbanismo, se, se les lleva al polígono sur, empiezan a vivir en edificios de muchas plantas, y lo que es la convivencia cambia, y lo que es la forma de transmitir el flamenco también. Y antiguamente también se jugaba mucho. Eh, y, se, y se jugaba a hacer flamenco. No hay testimonios, por ejemplo, de Encarnanillo, que decía que su abuela pues, le, en un mandil le ponía lenteja y en otro garbanzo le iba diciendo lenteja y se movía hacia un lado, le iba diciendo garbanzo y hacia otro. Farruquito y el Farru dicen que jugaban a hacer flamenco y crecieron jugando y crecieron haciendo flamenco. No, Calixto Sánchez un día nos no decía que, que él veía cómo se enseñaban sevillanas los unos a los otros. Hoy en día eso se, se pierde un poco. Entonces, toda esa línea es la que nos hace que, que empecemos a trabajar en esto y empecemos a, a crear recursos y herramientas que, que lleve el flamenco a las la aulas y que también lo lleve a las casas, ¿vale? que es algo, que es algo muy importante. ¿No, Mercedes? Sí, eh, bueno, como ha dicho Juan, Fran, primero de todo agradecer el poder estar aquí y tener la oportunidad de hablar de nuestro trabajo, de nuestros cuentos y bueno eh, el flamenco mi relación con el flamenco empieza desde que soy pequeña ya que nuestro abuelo mmm, le, era un enamorado del flamenco estaba siempre canturreando por casa y nos gustaba sentarnos con él a escucharlo y, y ver espectáculos flamencos y bueno también he tenido contacto a través del baile tanto de pequeña como ya de mayor y bueno, todo esto hace que, que me guste trabajarlo en, en el colegio y disfruto con ello. Porque pienso que, que no puede ser que se trabaje en otros estilos, como por ejemplo el jazz, el blues, que sí son importantes, o el rock, y no se le dé importancia al flamenco, que es nuestra cultura, que es algo nuestro. Entonces, considero que los niños desde pequeños tienen que, que trabajar el flamenco, que conocerlo, apreciarlo, valorarlo y entender que es algo que no, que no se debe perder, porque como he dicho es nuestra cultura. Eh, el cuento eh, en este caso me ha servido como herramienta para poder trabajar con los niños de una manera divertida eh, el flamenco y hacer que, que lo valoren, que, que lo aprecien y lo conozcan. Y además también pues pensamos que es algo que se tiene que transmitir desde casa, no, no solamente en la escuela, sino que se trabaje también desde, desde la casa con, con la familia. Pues no puedo estar más de acuerdo con mis dos compañeros. Yo, bueno, eh, a mí el veneno me lo han metido ellos, no me lo han metido mi <laughs> mi, mi familia. Eh, que bueno, no yo cuando hay huelga flamenca lo que hago es coger la copita de canasta y a juntarme a, a mi compañero y y amigo Juanfran, no. Eh, pero sí que es verdad que eh, desde que lo empezamos a trabajar eh, hemos visto la necesidad de, de, de trabajar, de trabajarlo, de inculcarlo y de fomentarlo y de, y de, y de expandirlo, ¿no? porque algo tan bonito que ha nacido y, y ha criado aquí en, en Andalucía no se puede quedar en nosotros, sino que tiene que ir, eh, lo tenemos que difundir y cuidar de ello y, que, y, y preservarlo, por así decirlo. Entonces, eh, la herramienta que… bueno, la herramienta, el libro que, que presentamos, que para nosotros es más bien una, una herramienta didáctica, porque nos no dedicamos a ello, ¿no? estamos en el mundo del, del, de la docencia, eh, pero sin embargo también es válida para tanto padres, madres, abuelos o, o tíos, hermanos y primos. Que vamos a presentar también a lo largo de la presentación algunas alguna herramientas para que no solamente nosotros lo, tra lo trabajemos desde el instituto, sino que también eh, a través del cuento, eh, cuando los niños y niñas o los padres y los abuelos se los lean a, su, a, su, a sus hijos o a sus abuelos o a sus nietos, puedan trabajarla Y, y, y con ellos fomentaremos y, y, y trabajamos el, el, el flamenco de una forma lúdica y, y divertida. Bueno, lo que es el, el proyecto Bulería se, se muda a los palacios viene de, de un trabajo previo, Vale, todo empieza con, con el querer crear herramientas educativas que sean llamativas, que sean atractivas, que motiven al alumnado para aprender conceptos del flamenco que están bastante alejados de, de ellos. Bueno, todo empieza con la tabla periódica del flamenco. Nosotros quisimos eh, llevar los distintos estilos del flamenco al, al alumnado de una forma que conocían, como era la, la tabla periódica de, de los elementos químicos, agrupamos en familias lo, los distintos estilos y lo que busca es que si cualquier persona pulsa en cualquiera de los, de los estilos pueda acceder a un vídeo en, en el que ve el palo o el estilo que, que queremos. El, lo hicimos de esta forma interactiva, tratando de que el alumnado pudiera, pudiera utilizarlo de forma, de forma sencilla. Lo publicamos en la revista Andalucía Educativa para tratar de que el mayor número de profesores y, y profesoras tuvieran acceso a él. ¿Vale? En ese código QR, si lo pulsamos, nos podemos descargar la aplicación. ¿Qué descubrimos? Que el, el alumnado tenía mucho interés, tenía muchas ganas de aprender, pero a estos conceptos y a esto, eh, el saber diferenciar los estilos de cante estaban un poco alejados de ellos, faltaba conocimiento. ¿Qué hicimos? Nos pusimos en marcha. Nos surgió la idea de tratar, llevarlo a los más pequeños. Y para ello hablamos con la, con la, con la editorial con la que estamos trabajando. Hemos hecho distintas publicaciones de Juegos Tradicionales y Populares adaptados para mejorar la competencia matemática, la lingüística y el flamenco. Pero en este caso les propusimos un cuento, un cuento infantil, que ese cuento recogiera características típicas de los palos flamencos y, y lo hiciera de forma sencilla. Vale. Y este fue el inicio. El inicio está en Érase una vez bulería. Érase una vez bulería recoge palos y estilos mmm, sencillos, muy característicos. Pero el primer paso fue hablar con Patricio. Y eh, Patricio Hidalgo es un pintor vale, de la Puebla de Cazalla que estaremos familiarizados con el trabajo que, que realiza porque ha hecho el, festival de, el cartel del Festival de la Mistela y el del Carnaval. Ayer comentaba Miguel Ortega en el espectáculo de su nuevo álbum que, que Patricio era el maestro de los pinceles, porque realmente eh, dentro del flamenco es el más el más reconocido o un referente. Bueno, ha hecho también el, la portada del álbum de, del disco de Miguel. De, hablamos con él y nos dijo que, que eh, teníamos que darle características o personalizar con ilustraciones a los personajes, pero que nos alejáramos de lo que era el, el dibujo o, o la animación o la caricatura y lo hiciéramos de una forma más real, para que el niño desde pequeño se fuera familiarizando con este tipo de, de pintura. Y, y así lo hicimos. Y con ello, el primer paso fue crear la protagonista, que va a ser el hilo conductor de todas la, las publicaciones que llevamos a cabo. Y llega Bulería. Sí, bueno, Bulería es la protagonista de, de nuestros cuentos, ¿vale? Es una niña de Jerez, alegre, dicharachera, que le gusta ir cantando y tocando palmas allá donde va. Y bueno, a través de ella se irán conociendo otros palos del flamenco que serán personas allegadas a ella o personas que se irán encontrando y conociendo a lo largo de los capítulos. También mencionamos artistas del flamenco que han dejado o que siguen dejando huella en, en el mundo del flamenco y bueno como ha comentado Juanfran eh, en cada cuento pues hemos hecho una distribución de, lo, de los palos del flamenco eh, por ejemplo en nuestro primer cuento pues decidimos hablar sobre los palos del flamenco eh, característicos como por ejemplo pues bulería como ya he dicho que es alegre divertida eh, ...Soleá, que sin embargo es triste, más lenta... ...Alboreá, que son lo, los cantes típicos de las bodas... Eh, ...las Alegrías, tan conocidas por el tirititrán... ...los tangos, también conocidos por canciones como Rosa María... ...o como el agua de Camarón... Eh, ...Seguirilla, también un palo más triste, más lento... ...y Zambra, que son cantes típicos de las cuevas del Sacromonte de Granada... En nuestro segundo cuento, eh, Bulería Viaja América, decidimos trabajar los palos o los cantes de ida y vuelta, como son eh, la rumba y la guajira, que, que nacen de la mezcla entre el flamenco y, y cantes típicos de, de Cuba, eh, la milonga y vidalita, que también nacen de la mezcla del flamenco con cantes típicos de Argentina y las peteneras, que al igual nacen de la mezcla entre el flamenco y cantes de, de México. En nuestro tercer cuento, el cumpleaños de, Bulería en el Cumpleaños de Fandango, eh, decidimos trabajar lo, los cantes, algunos cantes de, de la familia del Fandango, como son la malagueña, la granaína, la rondeña, los tarantos y las tarantas. Y por último, en, en el cuarto cuento eh, decidimos trabajar lo, algunos cantes de, típicos de Semana Santa, como son eh, Debla, el martinete, eh, la toná y, y la saeta. Y bueno, como, como hemos comentado antes, eh, no pretendíamos que, que solamente lo trabajásemos nosotros en, en el instituto, sino que le queríamos dar un poco eh, la expansión que merece eh, de por sí el, el flamenco. Entonces pensamos un poco en rodearnos eh, de, de compañeros profesionales que, que sabíamos que también tenían ese interés nuestro por, por fomentar y, y trabajar el mismo. Eh, y que no solamente quedara en nuestro centro, sino también que, que fuese un poco eh, fuera de nuestras fronteras, por, por así decirlo. Entonces, cuando empezamos a hacer diversas traducciones de, lo, de los cuentos eh, a los idiomas un poco más, más expandidos, entre ellos el inglés, francés, eh, alemán. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues compañeros nuestros también aquí presentes, eh, pues le pedimos la, la ayuda les, de... de presentarle el proyecto y que se querían formar parte de ello entonces eh, por ejemplo para, para inglés eh, laura pues nos ha echado una mano profe también de, de aquí de, 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 del instituto de, de los palacios eh, jesús eh, compañero nuestro que ahora mismo estado de intercambio en, en la sección bilingüe de, de polonia eh, nos ayudó con el tema de alemán que lo manejaba él o un compañero mío también de allí de eliector reblanca que es portugués nacido en, en portugués eh, y en Portugal, perdón, y nos ayudó ese, a ese fomento de, de, de nuestros cuentos para, tra para que llegase más allá de nuestras fronteras. Eh, me gustaría contar una, una anécdota que a, eh, nos llegó de la mano de Juan de, de Zeulen, eh, que es la editorial con la que nosotros estamos trabajando, y es que le llamó mucho la atención de que se hayan puesto en contacto desde, no sé si era, allá, no sé si era Japón, China, ¿no? Singapur. Sí, de Singapur. Singapur ¿no? Por ahí lejos. <laughs> y que lo habían pedido expresamente nuestro primer cuento de hacer una begulería. Y contra, eso a nosotros no, nos llamó la atención y no, nos impactó. Que alguien de Singapur eh, contactase con la editorial diciendo que, que quería el cuento y que no le importaba cuánto iba a pagar los gastos de, de envío. Ostras, pues nosotros cuando nos llamó Antonio eh, nos sentimos orgullosos, por así decirlo. Entonces, nos reforzó un poco a seguir un poco en la misma línea, y a pesar de que ahora mismo, bueno, esas son la, un poco las, traduc las traducciones que, que tenemos de los distintos idiomas, eh, como veis, algunos estaban, faltan, faltan faltan algunos, pero estamos en ello. Eh, los compañeros eh, que estamos eh, buscando apoyos y demás, eh, y que ya han empezado con las traducciones, pues siguen en esa, en esa labor de, de seguir fomentando el flamenco y llevarlo más allá de. De nuestra frontera. Eh, ya no solamente eh, llevarlo a, y expandirlo, sino que también se trabaje desde todas las materias. Eh, de, que se pueda trabajar desde inglés, que se pueda, pueda trabajar desde francés, en alemán, en los, en los colegios bilingües. Y por qué no, eh, aquel que tenga un poco más de, de, de avión en casa, que él se lo lea en inglés, ¿no? <laughs> Bueno, y al fin y al cabo eso, ¿no? el nutrir un poco nuestro proyecto con eh, que no se quedara en nosotros como personas, sino que se quedara en el centro, que llegara a las familias, que llegara a, la, a las instituciones y que, que viésemos si realmente estábamos creando o no una herramienta útil. Que por los feedbacks que estamos recibiendo, pues bueno, eh, creemos que estamos en la línea adecuada y que, y que seguiremos en, en ello. Eh, a nosotros hay una... Desde que empezamos a trabajar con, la, con, lo, con los libros que ha comentado antes Juan de, de mejorar la competencia matemática, lingüística y demás, eh, siempre nos ha, nos ha caracterizado una, una cosa, ¿no? que eh, el primer libro que nosotros escribimos, yo estoy seguro que Juan por su parte y yo por mi parte, o Mercedes incluso el primer cuento, lo hubiese terminado muchísimo más rápido que si lo hubiésemos hecho los tres juntos. Pero nosotros pensamos que si que individualmente a lo mejor se puede llegar más, más, más rápido, pero que los tres juntos pues, pues llegamos un poco más lejos. A pesar de que el, el trabajo sea más, más arduo a veces, que, que haya conflictos en cuanto a, compli, a complicaciones en cuanto a publicaciones, a forma de ver o presentar un capítulo, etcétera, etcétera. Pero eso nutre el proyecto y le da como más bagaje y al final pues llegamos más lejos. Aunque, aunque el camino sea un poco más. Maduro. Maduro. Bueno, pues como estaba comentando mi compañero, nosotros no queríamos que el cuento fuera solo una lectura, sino que fuera una herramienta para poder trabajar el flamenco en, en las aulas. Entonces, nos han llegado algunas fotos de centros donde han estado trabajando el flamenco estos cursos con nuestros cuentos y, por ejemplo, en el Instituto Joaquín Romero Murube. Pues estuvieron trabajando desde el área de lengua en nuestro cuento, fomentando también así la, la lectura con los alumnos de, y alumnas de primero de la ESO. También, bueno, en, en mi centro, Maestro José Fuentes, pues trabajamos el año pasado el, el primer cuento de eras una vez bulería. Y bueno, en, en el área de música pues estuvimos leyendo el cuento, escuchando los distintos palos. Eh, y, Después, en el día del flamenco, pues hicimos como un, un taller unas compañeras que me ayudaron y yo, en el que los niños aprendieron algunos pasos básicos de, de la bulería. Y la verdad es que el resultado fue estupendo. Este año hemos estado trabajando el segundo cuento de Bulería Viaja América con los cantes de ida y vuelta y lo mismo, pues los niños han aprendido a discriminarlo de manera auditiva. Eh, y en el día del flamenco, pues también organizamos un taller en el que niños y niñas, pues, aprendieron a hacer algunos pasos también básicos de la guajira con abanico, que además crearon ellos mismos en el, desde el área de, de plástica. Y también la verdad es que el resultado ha sido estupendo y además mmm, a ellos les, les gusta y, y lo están viviendo con mucho entusiasmo. Después, desde el CI Coca de la Piñera, desde el área de plástica, también nos han llegado que estuvieron trabajando el cuento a través de, de los dibujos. Y con los más mayores, pues, después de la lectura del cuento, pues, con el cajón flamenco han estado trabajando los distintos compases de cada palo del flamenco. En el CI Moreno y Chacón también utilizan el cuento para hacer tertulias literarias a diario en clase. En el CI La INA y el CI El Mayorazgo, en su biblioteca disponen de nuestros cuentos, ya sea para que los niños libremente vayan a leerlos o para hacer actividades en grupo en la biblioteca y trabajar el flamenco a través de ellos. También en el CI Costa Quebrada eh, trabajan todos los días en la Asamblea la diez minutitos de lectura diaria de nuestros cuentos para trabajar el, el flamenco día a día. En el CI eh, Virgen de Guadalupe se ha utilizado el cuento también desde el Departamento de Orientación y en el CI Vicente Tofiño, desde el área de música, también han estado trabajando nuestros cuentos y trabajando la discriminación auditiva de los distintos palos del flamenco. Y aunque no esté puesto ahí, porque es un proyecto para pa tercer trimestre, en el 10 Torre Blanca, también se va. Bueno, ya se han pedido los libros que llegaron la semana pasada. Y hay un proyecto junto con una eh, eh, asignatura que, que es optativa, que es teatro, que allí se fomenta mucho la interacción entre, entre ellos mismos. Y vamos a basar un poco la obra teatral que se presenta en el, en el centro de allí de cívico de, de Torre Blanca, basado en, en, en los diferentes personajes que aparecen en, lo, en los libros. Realmente por cuñita publicitaria. <laughs> Tenemos también otra intervención en ¿no, José, que hicimos en la Feria del Libro de Sevilla. Sí, correcto. Eh, fuimos a la, igualmente que estamos aquí en la, en la Feria del Libro de los Palacios, pues el año pasado también lo presentamos en eh, los diferentes cuentos de, de Bulería en, en, la feria, en la Feria del Libro de, de Sevilla. Y para que veas el nivel de, de conexión que tenemos mi compañero y amigo y yo. Eh, cuando nos vimos los dos debajo de mi casa, que vino a, a recogernos junto con nuestras respectivas mujeres, y nos vimos los dos con la misma camisa, digo, aquí algo falla, <laughs> aquí algo está pasando, aquí algo, algo pasa. Hoy afortunadamente no venimos iguales. ¿eh? Hoy no, hoy no, hoy, no hemos, <laughs> hoy no hemos puesto de acuerdo. Y bueno, una aplicación didáctica que nos ha parecido muy, muy interesante fue un compañero de, de educación física. ...de primaria, que es Pepe Bulnes, ahí tenéis un poco el, el código QR... ...si queréis un poco andar en la, en la dinámica, que nos pareció muy interesante... ...porque en nuestra materia de educación física es muy complicado... Eh, ...o parece complicado a veces el trabajar algunos contenidos... Eh, ...sin perder la competencia motora, que es un poco nuestra base fundamental... ...o, o lo que se sustenta nuestra, nuestra asignatura. Y Pepe utilizó uno de nuestros libros para presentar la, la dinámica... Eh, y, utilizar uno de, y, y utilizar nuestros cuentos. En el sentido de eh, agrupaciones por diferentes niños, grupos de 6 y 7, y presentaban diferentes tipos de retos eh, que tenían co que cooperar entre ellos, eh, metiendo cuñitas de los, de los diferentes palos del flamenco, basándonos en las historias de, del libro. Y por poner un ejemplo, porque me, me llamó mucho la atención, eh, os leo literalmente la tarjeta que, que creó el eh, para, la última, para la última prueba, que dice así, dice, la última prueba tendremos que superar, es importante que la sepas realizar, en clase de música has ensayado y es el momento de hacerlo brillar, bulería, todos a marcar el compás y creemos un vídeo que al mundo haga brillar, ¿vale? Ahí vemos un poco eh, la filosofía o lo que nosotros pretendemos de, en el, con, con los cuentos que haya una interdisciplinaridad, un, un, por hablar en cristiano, ¿no? los que no somos, los que no sois docentes y, y profesores, que, que, nos, que nos hablemos entre nosotros, que si, porque, que si yo voy a trabajar eh, el flamenco a través de la sevillana y el de música va a trabajar el compás, porque no nos ponemos de acuerdo, hacemos un proyecto y sale algo bonito adelante, ¿no? pues eso es un ejemplo de lo que Pepe Bulne eh, consiguió a través de este material que nosotros nos encantó a la hora de, de hacerlo y, y queríamos presentar aquí también. Y no solamente eso, que no, no solamente para que se quede en clase, sino también, como hemos dicho antes, que llegue a la familia y también eh, para temas de oposiciones y demás, porque creemos que también es un eh, que mejor baza para ir a unas oposiciones que con algo nuestro y que está criado aquí y que, y que tenemos que abanderar por, por por todos lados, ¿no? que, que vayamos. Y bueno, eh, un poco puesto en contexto todo lo que son los antecedentes de, del cuento Bulería se muda a los palacios comienza otra parte importante y fue que durante tres cursos académicos se llevaron a cabo en la localidad eh, una serie de talleres eh, talleres que se hicieron en distintos centros educativos ¿vale? aquí tenemos dos de ellos fueron en el CEI Andrés Bernarde y en el CEI Cervantes y eran sobre taller, vamos talleres sobre compás e introducción al flamenco estos talleres hacían como parte del programa de tránsito, para que el alumnado de sexto de primaria, antes de llegar al instituto, se fuera haciendo un poco a la idea de cómo se trabajaba en el, en el centro educativo. En ese momento en el, el IEM Marisma, uno de los centros de interés que había era el flamenco y era una forma buena de que a través de la cultura conocieran qué se iban a encontrar en la siguiente etapa educativa. También estos talleres se realizaron en el IEM Marismas con los cursos de tercero de, de ESO durante también tres, tres cursos académicos y además se realizaron en el centro ocupacional de, de la localidad y en el, el centro de mayores, en el que el alumnado de primero de ESO compartían jornadas en las que, además de convivir y de aprender los unos de los otros, eh, estaban aprendiendo parte de, del tema de, del flamenco que queríamos, que queríamos abordar entonces la idea de los que seguían los cuatro primeros cuentos con la experiencia de estos talleres fue los que nos dio la idea para crear un cuento que contara la historia del flamenco en los palacios y villafranca eh, vimos que lo, los cuentos funcionaban y también que el alumnado tenía interés pero que faltaba algo de conocimiento o esa chispa que hiciera que el alumnado siguiera investigando y de ahí Nace, bulería, se muda a Los Palacios y Villafranca. En ninguno de los tres somos de los palacios, entonces tocó un proceso de investigación, ¿vale? que era preguntarle a, a compañeros, preguntarle a, a amigos de aquí de, del pueblo, eh, recurrir a cuentos o a, o a libros que ya hablaban de, de anécdotas o de historia de, de los palacios. Y todo ese proceso de investigación fue lo que creó la base para empezar a construir los distintos capítulos. El cuento cuenta con una parte que para nosotros es especial porque nos pusimos de acuerdo para ver qué hacíamos con el, con el prólogo y nos dimos cuenta de que en un cuento lo que era un prólogo como tal no, no pegaba. Entonces decidimos que contactar con artistas o que, que tenían una relación cercana al pueblo o eran del pueblo o habían actuado o, o realizado alguna actividad o algún espectáculo en él y que en esa aportación nos fueran diciendo lo que para ellos era el flamenco, ¿vale? Y entre estas aportaciones tuvimos la, la suerte de que quiso colaborar con nosotros Israel Fernández, que estuvo hace dos ediciones en, la, en el Festival de la Mistela, eh, Reyes Carrasco, ¿vale? Cantadora de aquí de, de la localidad, Miguel Ortega, que antes ya, ya comentaba que, que Patricio Hidalgo también le había hecho el, el, la portada del álbum y que ayer presentó su, su nuevo álbum aquí en, en el Teatro del Pueblo, y, y él comentaba que para él el flamenco, eh, bueno, o el flamenco para mí es un sentimiento, mi refugio, un cuento lleno de fantasías que se sumerge en diversos mundos maravillosos, donde puedo seguir siendo un niño explorando en mi interior. Al final, el, el, en lo que para él es el flamenco eh, habla de cuentos, habla de niños. Entonces, claro, todo eso son las bases que nos hace a nosotros seguir trabajando en, en esta línea. También colaboró con nosotros David Palomar, que estuvo con su espectáculo que pasaría si pasara. en el Festival de la Mistela hace do, dos ediciones. Eh, Diego del Morado, que acompañó a, a Israel Fernández en esa en esa actuación. Eva Hierbabuena, que el alumnado de, de El Marismas tuvo la suerte de, de disfrutar, porque eh, coordiné con ella el programa Artistas en el Aula, en el que durante cuatro meses un artista iba a un centro educativo, en el caso de, de la provincia de Sevilla, fue en, en los palacios, fue en el IEM Marismas, y el alumnado eh, creaba ¿no? o desarrollaba un proceso creativo. Y, y también ella aparece en el cuento como parte importante de, de la implantación ¿no? de, de este sistema eh, flamenco educativo y, y quiso colaborar también en el, en el proyecto. Y por último, María José Carrasco, madre de Reyes Carrasco, lámpara minera, eh, cantaora de, de la localidad y que considerábamos que, que debía estar aquí. En cuanto a las ilustraciones, lo comentaba al principio, que no son ilustraciones de cuento al uso. Porque nos, nos queríamos alejar un poco de, del, del dibujo animado o de la caricatura y que fueran eh, expresiones reales ¿no? de, del flamenco en el cante, en el, en el baile. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas de las ilustraciones que aparecen en el cuento, como son eh, Miguel Ortega, Israel Fernández, Diego del Morao o Bernarda y, y Fernanda Dutrera. El cuento, ¿no? la estructura del cuento, que es lo que nos. Eh, venimos también a presentar. Eh, cuenta de cinco capítulos, cinco capítulos que van recorriendo el pueblo, que van recorriendo ese aire flamenco que tiene los palacios, porque cuenta con la peña flamenca más antigua de, del mundo eh, y es importante que se conozca. Es importante que los eh, niños y niñas de los palacios lo sepan, porque lo pueden decir con orgullo: de que cuentan con una peña flamenca que tiene una programación importante, de que cuentan con una peña flamenca que tiene muchos años de, de organizar espectáculos, de, de promocionar el, el flamenco, y eso es algo que, que se debe de, de conocer. Conocer también a sus artistas, conocer eh, también un poco eh, las actuaciones. Entonces, el primer capítulo es en el que Bulería, una niña divertida de Jerez, eh, se muda a los palacios y entra en una etapa educativa, que es el instituto, y va conociendo... Eh, cómo el flamenco pues se, va, se va desenvolviendo en ese, en ese ámbito. En el segundo, abordamos el pozo de las penas, su historia, eh, sus rincones, sus misterios. En el tercero, eh, conocemos a sus artistas ¿vale? de una forma eh, sencilla, de una forma natural, eh, características de ellos. Eh, que, han, que han conseguido ¿no? o, o por qué se han consagrado. Todo eso va, va sucediendo en el, en el cuento. Eh, abordamos la primavera cultural, vale, tuvimos la suerte de, de con el y marima recurrir a o, o ir a ella y, y también un poco eh, en homenaje a quién se hace, por qué se hace, qué que se hace en ella, ¿no? Y, y bulería, pues eso lo va descubriendo y va, y va disfrutando. Y por último el festival de la, la mistela como fin de fiesta. Creemos que, que no había forma mejor de acabar que, que transmitir lo que era esto y que se conociera su historia y, su, y sus ediciones. Aquí vemos el cartel, que este fue el que, el que comentábamos que había ilustrado Patricio. Y bueno, eh, no queríamos irnos sin, sin ofrecer, ¿vale? porque venimos aquí a, a presentar nuestro libro, estamos muy agradecidos con el, con el espacio y el tiempo que, que se nos ha dado. Y queríamos mm, irnos ofreciendo, ¿no, José? Sí, vamos, como, como, hemos dicho antes, que no, que no se quedara en, en nuestro aula, en nuestro instituto o en nuestra ciudad, ¿no? sino que cada uno en su en su casa, con su niño, con su niña, con su nieto, con su nieta, pues pudiese trabajar de una manera lúdica, divertida, eh, el cuento y que, y que los chavales eh, aprendan, ¿no? Entonces, pues aquí os presentamos un conjunto de de materiales didácticos. ...que en cualquier dispositiva de ellas hay un código QR... ...que todos los códigos QR llevan al mismo sitio... ...que es la descarga de, de todo el material... ...es decir, que no se asigna un único código QR con, con un material... ...sino que con cualquiera de ellos pueden descargar... Eh, ...los materiales que, que presentamos, que son los siguientes. Una de las aplicaciones prácticas que traemos sobre el cuento... ...es esta comprensión lectora... ...en la que hay una pregunta por cada capítulo en distintos niveles nivel inicial nivel medio y nivel avanzado esto en el colegio se puede trabajar con la diversidad del aula porque bueno hay niños que a lo mejor tienen un nivel más avanzado y otros niños que presentan algunas dificultades entonces hay distintos niveles para cada capítulo y también se puede trabajar en casa pues con las distintas edades que puedan tener nuestro hijo e hijas estos son algunos de los ejemplos que traemos. Tenemos el, por ejemplo, hay uno de cada capítulo, ¿vale? Alguna comprensión de cada capítulo. Aquí hemos traído, por ejemplo, la, la primera, que es la del pozo de. Eh, de la del capítulo 2, que es la del pozo de las penas, que bueno, que nos muestra el, en función del nivel cómo, cómo habría que, que abordarlo, ¿no? Cómo, o, o cómo se lo podríamos transmitir al niño. Tenemos el nivel inicial, el, el medio y el avanzado, como ha dicho Mercedes, que podemos. Eh, no sé, con la primera lectura hacer el inicial, con la segunda el, el medio y con la tercera el avanzado, que no tiene una forma fija realmente. Ajá. Esta sería, por ejemplo, la del capítulo 4, que la traemos también como, como ejemplo. Eso igual que, como en clase cada maestrillo tiene su librillo, o en casa que cada uno eh, lo haga y lo adapte a, a como, como bien le guste. ¿no? Eh, en este caso también hemos preparado un, un crucigrama. Eh, ...que, bueno, creo que no tengo que explicar cómo, cómo, ¿Cómo es un crucigrama, ...pero el aspecto no es fundamental es buscar palabras relacionadas con, con el texto... ...personajes o, o acciones que hayan ocurrido durante el mismo... ...igualmente también hay un tabú... ...que se trata de adivinar la palabra que buscamos... ...sin decir una serie de, de, de palabras... ¿vale? ...como palabras prohibidas... Eh, ...también eh, algo relacionado con la competencia matemática... En el que el, el niño o niña, en este caso, pues tiene que inventarse un, problem, un problema con, con, con imágenes de, del cuento. En este caso, creo que es la, la imagen de, de, de la peña de, del pueblo, en el que tienen que eh, inventarse un problema matemático. Por ejemplo, eh, ¿cuántas sillas hay aquí en el caso de que eh, habiendo dos personas y uno se levante del sitio? No, pues tiene que poner la, la operación matemática y la, la resolución al final. En este caso, 2 menos pues sería 1. Llevado a la simplicidad máxima. Pero a partir de entonces podéis eh, trabajarlo, complicarlo o simplificarlo lo, lo que cada uno eh, quiera. O claro. Y si se hace en clase, pues cada alumno a alumna puede crear su, su problema y al final, bueno, por pues repartirlo de forma aleatoria y que sea otro compañero el que lo, el que lo realiza. Vale, al final es una forma de, de trabajar la competencia matemática de esta forma. Y siguiendo la, la senda que hemos seguido antes de interdisciplinaridad, de que todo esté conectado, si en, mate, si en matemática en el cole se están viendo las sumas y rechas, ¿por no en educación física voy a hacer una carrera de relevo en el que haya una... me tenga que inventar, o una running race, ¿no?, que se le llama, en el que es, eh, lo, los chicos partiendo desde una misma línea, por equipo, tienen que ir hacia un cartel en el que esté puesto este mismo material... Eh, se inventen uno y tengan que volver hacia atrás. Entonces, se hace un poco eh, ese, un, ese, esa unión entre departamentos, esa unión entre, entre materias, en la que pretendemos buscar con este tipo de materiales. Aparte que, como ya hemos dicho, el daros una herramienta para poder trabajarlo en, en casa, cuando como cuento de Buenas noches. ¿no? <laughs> y por último, bueno, pues es una, una, sopa, una sopa de letras. Bueno, el, lo hablábamos nosotros. Esto es un, un, material un material didáctico que ya veremos la forma de, de que pueda llegar a, al mayor número de, de personas posible. Nosotros nos comprometemos a que este material siga vivo, que no sean cinco eh, herramientas para realizar en clase, sino que, pues, en ediciones. septiembre o octubre iremos añadiendo nuevas nuevas herramientas para que en el Día del Flamenco se puedan trabajar de cada año de distinta forma y que el cuento en este caso siga vivo, que es lo, que es lo fundamental. Eh, queríamos terminar eh, diciendo la frase que durante eh, los tres años y pico que, que he estado en el IEM Marima, porque ahora desarrollo mi, mi labor en, en la Consejería de Desarrollo Educativo, eh, coordinando todas las actuaciones que se, que se realizan de Flamenco en... En la, en la consejería, pero durante esos tres años y medio estuvo acompañándonos una frase, ¿vale? que era que el reto del flamenco es seguir creciendo sin dejar de ser quienes somos, y no solo mmm, crecer nosotros, sino hacer crecer, hacer crecer al flamenco sin que pierda su esencia y que a través del cuento, a través del juego, a través de, de herramientas didácticas llamativas, innovadoras, eh, atractivas para para el alumnado, eh, consigamos este objetivo que es el que nosotros tenemos. Nosotros estamos dispuestos a no cesar en el empeño siempre que, que el sistema no eh, siga funcionando y, y también bueno, que desde casa se, se abogue por el, por el desarrollo, por la promoción del flamenco, porque creemos que es importante y más aquí en, en los Palacios y Villafranca que, que tan buen resultado da y que tan buen resultado ha dado. Y, y al final, bueno, pues es eso, que el cuento sea un, una herramienta que también nos permita alejarnos de, lo, de los móviles, que nos permita acercarnos a los mayores para preguntarles dudas de las que leamos en el en el cuento para seguir investigando. También una cosa, antes de dime lo, lo, lo quería decir porque me, me preguntaba un, un compañero, bueno, ¿y esto en el instituto cómo lo puedo trabajar? ¿no? Y yo creo que que esto no es un es un cuento infantil. Es un cuento que en una primera instancia lo pensamos para infantil y primaria, pero que nos hemos dado cuenta que en el IE Joaquín Romero Murube se, se trabaja y hasta en bachillerato, ¿no? aquí hay alumnos del de, de IE Marisma, eh, se podría trabajar, no porque el lazarillo de Tormes se lo leen eh, mucho, la casa de Bernarda Alba, pero también pueden leer cuentos infantiles y que sean ellos, los que tengan que escribir el capítulo número 6, que ellos decidan de qué va a tratar ese capítulo, que ellos decidan qué contenido va a tener ese capítulo, que ellos tengan que investigar para que ese capítulo tenga calidad. Entonces, eh, es una herramienta que sirve para eh, todas la, las etapas educativas. Y bueno, no sin extendernos más, al final es un poco eso. Agradecer de nuevo mucho a al ayuntamiento y a la delegación de cultura, también mucho a la delegación de, de educación, porque Florian está siempre pendiente de nosotros, de lo que hacemos, de, de cómo nos puede ayudar y le estamos muy, muy, muy agradecidos. Y nada, cualquier cosa que, que necesitéis vamos a estar aquí, cualquier duda sobre cualquiera de las cosas que hemos, que hemos estado tratando de transmitir, vamos a estar aquí. Así que, que nada, agradeceros mucho la, la presencia, la atención y esperamos que, que hayáis pasado un momento flamenco, educativo, eh, divertido o por lo menos interesante. Así que nada, muchas gracias.